Bueno, señores, estamos activos, ¿cómo están? Buenas, a ver, uno, dos, empezando, buenas, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro demasiado bien. ¿Qué tal el outfit que tenemos? ¿Qué tal el estilo? ¿Cómo lo ven? Ya, así, distraído, ¿cómo andamos? ¿Bien o qué? Un saludo para la gente de Spotify, un saludo para la gente de YouTube, los quiero mucho. Ahorita lo que acabé de hacer fue una pose fotográfica de cómo yo haría para posar si estaría distraído. Pero, verga, estoy lanzando que disparos aquí. Ajá, sí, no, aplausos. Gracias, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro demasiado bien. Diría que muy bien. Yo estoy, bueno, tenía una idea principal en la cabeza, pero para hoy tengo algo que me, coño, lo acabé de vivir y dije, no, esto es digno para llegar. Yo andaba en la calle ahorita, cabe destacar, por eso tengo esa pintica así, por eso es que en los videos anteriores ando como con un suéter, una chamarra y ya como salió, listo, pero ahorita me quise quedar así para quedarme con el flow para el video y para el, bueno, para la gente que me está escuchando no me puede ver, pero para el video sí me quedo aquí con el flow. Y bueno, tengo algo, ay, aquí lo tengo en la puntica de la lengua que me tiene, pero mal, porque tengo que decírselos, no es malo, no es bueno, es simplemente algo que viví ahorita. Entonces, pues bueno, ¿qué? Pero antes de empezar el episodio 2 se me olvidó por completo, lo siento mucho. Los patrocinadores. Estamos aquí gracias a los patrocinadores que son los que sueltan el cash. Estamos aquí gracias a los chicos de Tiger Capital. Si quieres mandarle dinero a tus familiares, ya sean que estén en Venezuela o en Colombia, por los momentos se hace entrega el dinero en efectivo o por cuenta Bancolombia. Total confianza, seguridad. Los chicos de Tiger Capital son muy atentos con sus clientes, manejan el WhatsApp activo. Yo sé que no es una aplicación, no es una vaina así como regulada, pero yo sé que las personas como tú y como yo confían en cierto punto, hasta cierta manera, más en este tipo de transacciones que en las que hace más legales, porque, bueno, porque son criadas así en la calle. Y también estamos aquí gracias a la nueva colección de NFTs, la cual se llama Sex and NFT. Es una colección sobre, lo dije, sexo. Y bueno, espero que vayan en la descripción. Voy a dejar el link para que vayan y los vean. Los NFT es una colección de NFT que está recién puesta en el mercado. Está muy económico y demasiado, demasiado arrechos. No son buenos, arrechos. Por ahí estuve leyendo unas cositas en NFT. Y dicen que bueno, que quieren que tú vivas la experiencia que viviste en la intimidad, esa que tanto te gustó. Que la revivas y que la conviertas en algo tecnológico y único para ti. Entonces yo creo que esa primicia está increíble, increíble. Ok. Vengo con el punto. El punto. El día de hoy. Verga, yo quería grabar en Instagram así como un, como en vivo, como poner en vivo y se me olvidó. Bueno. Coño. Bueno, ya será para otra. O bueno, voy a poner una fotico antes. Vamos a montar una fotico al Instagram, una historia al Instagram. Al Instigreen, como dijo la tía. Yo no tengo un iPhone, yo tengo un Samsung relajadito, ¿tú me entiendes? Así como, como... Mierda, tiene cronómetro. Esa mierda. Bueno, ya estamos aquí activos en el Instigreen. Vamos a ponerlo aquí. Arroba luiscanchica.g, síganme en Instagram, ahí no publico muchas cosas, sí, pero sí tengo un perfil chévere, pues se pueden entretener un ratico ahí viéndome. Ok, yo soy venezolano, ya, vamos a poner aquí activos, activos, listo, y que un emoji así como de unos lentes, sí, unos activos y unos lentes porque esos son, listo. Se fue, listo. Ok, yo soy venezolano, cabe destacar, ¿no? El acento gocho no me lo quita nadie. Y hoy, bueno, hoy estaba por ahí por la calle y hoy aquí en Nashville está haciendo un calor, hermano, un calor impresionante. Perdón, una cosa de locos, una cosa de locos, amigo, como dijo Popeye, que en paz descanse. Y
todo venezolano que se respete, y me van a decir que no, tanto hombres como mujeres, cuando hay un día de calor, así una pepa de sol, ¿qué es lo primero que piensan y qué hacen? A ver, les voy a dar 3 segundos para que lo piensen mentalmente ahí donde, de donde me estén escuchando. 3, 2, 1. Pensar y querer una polar. ¿Sí o no? Cuando hace mucho calor, ustedes dicen, güey, madre, yo quiero comprarme una polar. Y buscan como sea. Pueden estar donde sea, en el desierto, que buscan una licorería. Si ustedes están buscando una medicina, si están haciendo mercado, si ustedes están haciendo algo, no importa ya. Listo, de ese momento en adelante ya no vale verga todo. Usted tiene que ir a buscar una licorería y comprarse su polar fría. Y típico, cuando te llega tu polar, así no, te la destapan y usted, y cuando medio la ve, bueno, los que son cerveceros hombres, dice, hacen así, listo, se la acabó la otra. Pero algunas veces hasta piden dos de una vez porque saben que esa primera no le va a aguantar nada. Las que son un poquito más conservadores como yo, por ejemplo, que no bebo, o sea, bebo, pero lo normal. Agarran la polar y ti, hasta que, listo, y me queda un traguito. Cuando hace mucha sed, ¿verdad? Y las mujeres, bueno, también hay mujeres que el rácata le dan como es. Y también hay mujeres que son un poquito más conservadores que los hombres conservadores. Y bueno, tomen su traguito moderadamente y pasan. Y por lo general esas paradas son de que como 5 o 6 cervezas. 5 o 6 y listo, ya. Nos vamos, no, ya. Oye, no, vámonos porque si no, no salimos de aquí. Listo. Eso es típico, eso es ley, ¿sí o no? Bueno, hoy yo estaba haciendo mis cosas y ese sol estaba berracamente duro. Y yo dije, verga, una polar. Ingenuo. Obviamente aquí polar no hay, ¿no? Pero yo dije, verga, yo quiero una polar. Pero entonces, como buen venezolano, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo y me fui a buscar una estación de servicio donde yo pudiera comprar una cerveza. Compré, bueno, esta. ¿Así? No se ve. Eso, así. Nada de publicidad pagada, papá. Por ahora, nada. No van a pensar mal, ¿no? No es que yo hago esto cada rato. Pasa cuando hace calor y esporádicamente, porque hay veces que hace calor y yo, sanito, me tomo una agüita. Pero bueno, en fin, agarré, destapé esa cerveza y yo en mi cabeza tenía ese momento espectacular cuando uno prueba el sabor de la polar. Me encuentro con esta mierda. Coño, es su madre. No es mala. No es mala, todas las cervezas buenas, está bueno, hay unas que saben como a culo, pero a la gente gusta el sabor y a la gente le gustan las cervezas que saben a culo, listo. Pero, verga, no es lo mismo, weón, para uno venezolano no dan el cora, ese sentimiento, ese sabor, ese... usted no está probando ahí una cerveza, usted está probando ahí un país completo. Y no llega, no aguanta. Estoy como gritando, ¿no? Perdón, la gente de Spotify, perdón que me tiran aquí más cerca. La gente de YouTube, pues bueno, creo que estamos bien, ¿no? Pero no aguanta, weón, no aguanta. Y entonces, bueno, pasó así. Igualito me tomé mi cerveza, me compré 6, como para tener ahí, para de vez en cuando. Y bueno, salí decepcionado. ¿Ya se me fue la sed? Sí, listo, se me fue. Pero salí decepcionado. Yo dije, verga, extraño mi país. Extraño mi país muchísimo. Y no solamente la cerveza. Hay muchas cosas aquí que uno dice, no joda, esto no tiene nivel con allá. Esto no tiene nivel. Como por ejemplo, a ver, coño, esto está improvisado. No tengo un guión, no tengo nada escrito. Estoy simplemente hablando con mi corazón venezolano y verga. ¿Qué otra cosa? Coño, el queso. El queso, weón. El queso es algo fundamental. Aquí los quesos, obviamente hay quesos caritos, que usted los prueba y coño, saben a queso caro. Pero por más caro que usted, por más plata que usted dé por un queso, parece, no va a saber igual a ese queso que usted lo está rayando así. Ra, 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 ra. Cuidado con los mal pensados. Que usted lo está rayando, ra, ra, ra. Y sale una mosca, ¡pum! ¡Ay, la mosca! ¡Sáquela y dele, siga! ¡Ra, ra!
Y no, que si quiere otra forma, no, no, dele otra forma. Por el lado grueso, por el lado grueso, dele, dale, para que salgan tajaditas, dele, dale. No, que más chiquito para que rinda, porque hay un cuarto de queso para 8 personas. No, por el lado chiquito, dele, ra, 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 ra. Ese queso no lo hay aquí. Y por ahí hay muchos emprendedores venezolanos que venden que si... Mierda, se me fue la palabra. Choclo iba a decir, pero yo no soy colombiano. Cachapa. Que venden la cachapa, que no, con queso de mano y la vuelta, y usted prueba el queso y verga, si ese queso lo hicieron en la casa de ese señor o esa señora que vende la cachapa y sabe cómo es la vuelta. Pero así a nivel comercial grande, que usted vaya por el mercado y lo compre, o que usted vaya por una tienda y la compre, no hay, huevón, no hay un queso bello. Y parmesano, ¿cómo es la vuelta? Bueno, parmesano sí hay aquí marcas y colores y sabores. Parmesano sí es como X, en todos lados es normal porque es un pote. Pero ese queso natural, por lo menos en Colombia, el queso tajado que vendían es bien bacano, no comparado con el mozzarella, pero es que en Colombia se conseguía mucho tajado, para los que me están escuchando que son de allá saben, y en Venezuela conseguir un queso mozzarella tajado era arrecho, era una vaina, coño, difícil, había que tajarlo uno, y quedaban así el tamaño de este libro, quedan así las tajadas, no rendían, está listo, tres cosas y se acababan. Entonces, eso, el queso, la harina pan es otra. La harina pan es arrecho porque hay harina pan en todo el mundo. En todos los mercados harina pan está fija. Pero usted está por una harina pan en Colombia, por ejemplo, no sabe igual, no sabe igual. Se lo digo yo por experiencia. Y aquí obviamente también hay harina pan. Usted está por una harina pan. Verga, y no es igual, weón. No es igual, no tiene... No, algo le falta, se ve... Coño, usted la ve, usted ve lo... Mira, sí, igual. Pero el sabor, que así sea... Usted sabe que la harina pan se hace con agua fría y con sal vieja y un huevo, o si la hacen con huevo, o si la hacen con afrecho, las que hacen, las que son fitness. Como sea, pum, es una elegancia, queda así, uff, mantequillita, se derrite y suavecito. No, aquí, ¿saben? Se vuelve un cacho, un cachudo, dijo el maracucho. Se vuelve un cacho esa mierda, no joda, no aguanta, vale, no aguanta. Hay cosas que llegan en el cora. Por ahí, ¿qué días vi una malta, Martín Polar por aquí? Yo, verga, la compré una vez. Bueno, no la compré, sí la compré. No fue toda para mí, compré un six pack. Un six pack, o sea, 6 unidades de maltica. Desechables, tí, unas ahí para mi gente. La repartí y listo, se acabó. Pero bueno, ahí. Y ya, pero de resto, weón, hay muchas cosas, digamos, no sé, no sabría decirte qué otra cosa. Bueno, no sé, creo que ya he hecho 3 que son importantes, la cerveza, inigualable, el queso y el napán. Yo sé que me pongo a hablar aquí y hago 5 videos de 15 minutos, que es lo que me permite la cámara, y hago como 6 videos de 30 minutos, que es lo que me permite Spotify. Pero bueno, espero que les haya gustado este video improvisado. El tema que tenía para hoy lo va a pasar para mañana, ¿verdad? Y nada más. Los quiero mucho. Denle, suscríbanse. Hasta ahorita somos muy pocos en el canal de YouTube. Yo lo sé, aún no he querido dar como mucha publicidad de la huesta. Para que la gente, cuando haga la publicidad duro, 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 la gente se meta y ya tenga que ver bastante. Por ahora, los que están medio metiéndose ahí, están viendo los videos, coño, gracias, los agradezco, los quiero. Pa'lante, yo me voy a seguir con mis vueltas, me voy otra vez para la calle. Pero sin antes decirles que los quiero, tenía esto en la punta de la lengua porque esto no se puede quedar así. Tenía que expresarme, tenía que expresar mi lo que siento en el cora. Y bueno, ya listo, lo que siento en el cora del Puma. Y listo. Nada, listo, los quiero mucho, hasta luego, bye, bye.